Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. Feliz tarde a toda la bandota, donde quiera que se encuentre. Como siempre, ya saben, mis mejores deseos. Y pues aquí, ¿no? Con la pena de que, pues a este guerrero se le, no sé qué le pasó, ya tenía rato que no lo movíamos. Y pues yo estaba ahí calentándolo, obviamente, para moverlo, puesto que ya era para momento para empezar a cargar. Ya estoy listo para empezar hoy día jueves, empezar a cargar por la tarde, ya para que estuviera listo para mañana temprano. Y pues lamentablemente me salió esta situación. Entonces ahorita me voy a lanzar a buscar la manguera o lo que tenga en cuanto llegue el mecánico, porque me dice que posiblemente son las mangueras y que espero que sea así, que sea algo ligero y que no sea algo tan cruel. Así es que vamos a ver, les muestro aquí en la parte de abajo. Me empezó a oler mucho a gasolina y cheque usted, todo se me cayó. No sé qué onda, si venga de alguna manguera de aquí del tanque o... Bueno, pues solamente, bueno, pero la banda que se dedica a la sonideada, pues enhorabuena. Mis mejores deseos para todos ustedes, gente que va a trabajar el fin de semana, pues con toda la actitud, a echarle ganas, a echarle garra. Y bueno, pues vamos a ver qué tranza ahorita que llegue el mecánico y nos diga qué tranza. Bueno, que lo cheque y que nos haga saber qué show. Pues órale, chavos, solamente la gente que de verdad se dedica a sonidear, que de verdad se dedica a echarle ganas y trae su truck, su transporte, pues van a entender de esto, ¿no? O sea, que no es nada más de que ya estamos listos y vámonos, sino que lamentablemente, pues esto es de contiempo y preparar la nave. Estuvimos preparando cables, estuvimos preparando de tocho morocho. No es nada más de chílamela y vámonos, sino que pues toda la semana nos hemos estado preparando con los cables, con todo lo que se requiere, ¿verdad? Con el audio, para estar listos y preparados para echarle ya, echarle ganas con todo. Ya los 360 están allá al final, ¿verdad? Listos y preparados para ser cargados. Pero pues vamos a ver ahorita qué onda. Y si no, pues a ver, así que a ver quién nos salva. Y si no, pues ir a rentar un troque para podernos mover. Ni modo, parte del show. Pues ahora, chavos, que Dios me los bendiga. Gracias a toda la bandota por seguirnos en el canal. Estamos, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Hoy jueves, pues ya terminamos ya casi de reparar todo, y reparar, pues bueno, pues algunos cables, ¿no? Que hay que llevar extras por si sí o por si no, el lugar no sabemos de pronto la colocación. Entonces hay que llevar, siempre hay que llevar cable extra, por lo que sea, ¿verdad? El cómo se va a cuadrar. Obviamente uno lleva una idea de ya cómo se va a cuadrar, pero pues es nuevamente tomar precauciones en todos los sentidos de llevar siempre algo de más por si sí o por si no, ¿no? Y bueno, pues con la pena, ¿no? De que lamentablemente... no me la esperaba. Tenía ya ratito que no se movía, toda la pandemia no se movía el tronco móvil. Y pues sí, nada más se arrancaba para, obviamente, para que no se pegue el motor. En la mañana le chequeé que tuviera poquita, pues, gasolina, y dije, voy a ir a traer gasolina porque pues no la había puesto. Le puse muy poquita gasolina, pues lo que alcanza, ¿no? Un garrafón ahí de gasolina, y ya con eso, pues dije, ya se armó. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que íbamos a... Yo, pues ahora sí que estoy solo ahorita por el momento. Y dije, bueno, pues voy a empezar a cargar para que no se me haga pesado para mañana.
ya que pues al rato que llegue uno de mis chavos, que me eche la mano y que podamos ahora sí que subir toda la troca. Pero pues con la tristeza de que de pronto me empecé a oler gasolina y dije, ¿qué show, no? Y ya cuando me bajé, pues vi el regadero de gasufa, dije, ¿qué óvole, maestro? Pues, ¿qué tranza? Pues bueno, ya lo pagué y me fijé abajo y pues, la neta, nomás está el puro, lo que es el tanque y pues no me pude meter porque estaba, había mucha gasolina todavía. Y hasta después que hablamos con el mecánico, ya vino y pues, dice que hay que bajar el tanque, entonces bueno, pues, pues no, lamentablemente no va a haber tiempo para hacer eso, ¿no? Porque pues ya es mañana, de hecho se tiene que cargar hoy, porque pues mañana yo voy desde San Bernardino, son 2 horas de camino de aquí a allá, y pues tengo que prepararme desde con tiempo, por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Ahorita voy a... Hablamos a ver con algunos amigos, a ver quién nos puede hacer la balona, nos haga el paro de prestarnos su troncomóvil. Y si no, pues no va a haber otra más que pues rentar, ¿no? Pero lo triste del de las rentas es que pues te lo rentan pues con muy corto tiempo, ¿no? Y obviamente, digo, te pueden rentar 2-3 días. La cuestión está que pues así es el pago. Entonces, si lo rentas un solo día, pues es un poco más económico, entre comillas, pero bueno. Y modos, pues se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Y bueno, pues un saludo para toda la gente que se dedica a la música, a todos los amigos que andan en el camino. Y bueno, pues vamos a tener que ir a traer la manguerita, chavos. Esta es la manguera que anoche, de hecho, fuimos a buscarla y no la encontramos. Nos dicen que es una manguera especial y fuimos a lugares chidos, Es aquí donde pues se cortó, ¿verdad? A través de los años del uso, pues se tronó y obviamente ya no. Pues ahí es donde escurría toda la gasolina. Al hacer presión, toda la gasolina pues estaba cayendo. Así que bueno, pues entre cables y manguera, así que usted nada más el dato. Y yo con el troque, pues que no encuentro la manguera. Pues vamos a ver, chavos, acompáñenme. Vamos a ir a buscarla, primero Dios, ¿verdad? Y ojalá y la encontremos. Y bueno, chavos, pues aquí vamos. Primeramente Dios, vamos en busca de esa manguerita que tanta falta nos hace. Una milla y media más o menos, ahí estará el lugar, lo que nos indica. Así es que pues, feliz día a todos, pásesela bonito, ya se la sabe. Estamos en contacto, muchas gracias por el apoyo al canal, al sobrino y a mí. Pues ya es el segundo lugar que a donde vamos por este día. Ayer fuimos también a 2 lugares más y no pudimos encontrar esa manguera. Nos dicen que es una manguera especial, así es que nos vamos a ver qué nos dicen ahora en este lugarcito. Ojalá y la encontremos, si no, ya estoy pensando en tener que buscar otro transporte. Saludos a toda la bandera desde San Bernardino, California, en las carreteras. Y vamos rumbo a un local donde se especializan en mangueras. Es a donde nos mandaron para poder encontrar esta parte, así es que pues ojalá y corramos con suerte así para poder echar a andar nuestro transporte y prepararnos, ¿no? Porque eso es lo bueno de estar preparándote con tiempo, pero aún así, bueno, pues son cosas que inesperadas que salen y que pues obviamente no esperamos. Pero pues así es la vida, ¿no? Digo, todo por servir se acaba. Así es que pues hay que nada más echarle galleta, echarle ganas, y eso es Toño. Feliz tarde, chavos, donde quiera que se encuentre, ya un día más en el mes de julio. Dale, chavos, los mantengo al tanto, vamos a echarle ganas.